Thank you. sean asiduos lectores de Periodista Digital, quizá hayan reparado en que no hemos dedicado ni una línea a la muerte del dramaturgo Alfonso Sastre. Y les voy a explicar por qué. Miren, el 13 de septiembre de 1974, ETA perpetró en Madrid el primer gran atentado discriminado contra población civil, contra inocentes españoles. Ese día... Dos asesinos etarras, llegados expresamente desde el País Vasco-Francés, pusieron una bomba en la cafetería Rolando, en el número 2 de la calle del Correo de Madrid, al lado de la Dirección General de Seguridad, que, es, que estaba entonces en el edificio donde está ahora la presidencia de la Comunidad de Madrid. La explosión se produjo poco después de las 2 de la tarde una hora en que la cafetería estaba especialmente concurrida de clientes. El atentado causó la muerte de 13 personas y heridas a otras 76. Hubo varios que se quedaron ciegos. Yo todavía recuerdo, porque estaba en los inicios de mi carrera periodística, que me mandaron a hacer un reportaje y fui a entrevistar a uno de estos que se había quedado ciego, que tenía un puesto de la 11 y me rechazó de una manera tan agria, tan, do tan dolida, se sentía tan mal que todavía me acuerdo hasta de su cara. Hubo otros que quedaron mutilados y la mayoría de esos 73 heridos han quedado traumatizados de por vida. Los dos etarras que pusieron la bomba nunca fueron detenidos ni han sido identificados. Las personas que les dieron cobijo y apoyo en Madrid, entre ellas... Eva Forest, responsable de infraestructura de ETA en la capital de España, que fue quien le señaló el objetivo como un sitio bueno para matar mucha gente y acompañó a los matarifes hasta el lugar del crimen, y su marido Alfonso Sastre, que fueron ambos a prisión, fueron detenidos, acusados, fueron a prisión, pero en 1977, con aquella amnistía general que se le dio a todo el mundo, hasta los asesinos más horrorosos, pues salieron a la calle y nunca han respondido de aquellas muertes pues a este miserable Alfonso Sastre candidato de Erri Batasuna en más de una ocasión es al que el socialista Sánchez presidente del gobierno de España y socio de proetarras y golpistas despide en su Twitter lo pueden ver ustedes si quieren como un grande de la cultura lo hace Sánchez con el mismo dolor con el que hace un año en el Senado dio el pésame a Bildu por la muerte del terrorista etarra Igor González Solá, que la víspera se había suicidado en prisión. Nosotros, yo como director de Periodista Digital y todos los que estamos aquí, lo que deseamos, si hay infierno, es que el tal Alfonso Sastre esté ya allí asándose al lado del obispo Setién y que a su amigo, al amigo de ambos, Sánchez, alias doctor Fake, le pase pronto lo que pronostican las encuestas. Miren, ni el baile de carteras en el ala socialista del Consejo de Ministros, ni la campaña de vacunación masiva del COVID, ni el postureo con los que volvían de Afganistán, ni los cientos de millones que siguen. Echando, tirando, dando, regalando a las cadenas de televisión, a los medios amigos y a los tertulianos afines, están haciendo cambiar el signo de los sondeos. El más reciente, de hoy, el de NC Report, publicado por La Razón, refuerza la tesis de que ha cambiado el ciclo. De que si hubiera elecciones generales, Sánchez saldría escopetado de la Moncloa. Si hoy fuéramos convocados a las urnas, el Partido Popular superaría en más de un millón de votos al PSOE y sumando sus 130 escaños al medio centenar, a los 50 que se supone que va a sacar Vox, alcanzaría sin sobresaltos la mayoría absoluta y la moncloa. Más de un millón de esos nuevos votos que parece que se lleva el PP proceden de antiguos votantes de Ciudadanos y una pequeña parte también una parte importante de nuevos electores. Miren, los comicios parecen lejos, quizá para finales de 2023, a pesar de lo que dice aquí Fran Simón y de la tesis que tiene Javier Orcajo, así que no queda otra que perseverar, que dar la batalla, sobre todo viendo lo que tenemos en el gobierno en general, en los ministerios en particular y especialmente en el de interior y en los medios de comunicación donde son capaces de urdir cualquier tropelía con tal de seguir disfrutando de los cargos, las subvenciones, los sueldos a cuenta del sufrido contribuyente español. Miren, que la delegada del gobierno en Madrid, dirigida, perdón, la socialista Mercedes González, que está a las órdenes directas de Sánchez y de Marlasca. Permitiera una mamarrachada neonazi en el, barri, en el madrileño barrio de Chueca, coincidiendo con los 51 actos de odio, de exaltación de Enrique Parot y de ETA en el País Vasco, es un tema que huele, que apesta. Bueno, como les acabo de decir en, las encuestas, en la encuesta de NC Report, que acaba de salir a la luz, el centro-derecha, integrado por PP. Y por Vox, se impone con nitidez a la coalición Frankenstein encabezada por el PSOE y a la que podemos, al parecer, solo aportaría ya una veintena de escaños, una cantidad bastante canija, por cierto. Algunos analistas, como Asís Timmermans, casi les sorprende que los socialistas no se desplomen todavía más y que aguanten, según esta encuesta, en torno a los 100 diputados. Estimado Asís Timmermans, da la impresión de que si se celebrasen ahora elecciones, Sánchez salía escopetado de la Moncloa y tendríamos un gobierno. Esta impresión da, o pues, sea, es llamativa la encuesta por varios motivos. Bueno, llamativa no en el sentido de que se consolidan las tendencias que eh, ha, se han venido apuntando eh, últimamente, bueno, salvo la apuntada por el CIS, que es una especie de centro para la malversación de fondos públicos, para propaganda gubernamental. Pero, efectivamente, llama la atención, a mí me llama la atención, eh, o debería, creo, llamarla, que no se desplome el Partido Socialista. Y yo creo que esto responde, si ves las cifras, Alfonso, estamos hablando de en torno a 90 diputados que le dan las encuestas, que son más o menos aquellas que obtuvo Pedro Sánchez en, en sus primeras elecciones. Es decir, ahí hay un suelo, un suelo, digamos, de voto del Partido Socialista. Un suelo importante que es fiel incluso cuando el Partido Socialista está haciendo pues, las barrabasadas terribles que está haciendo y solo las eh, barrabasadas que solo alterna de vez en cuando con gestos. Es decir, además de destruir el sistema institucional, de imponer leyes ideológicas como la mal llamada eh, memoria democrática o como las leyes de identidad de género, además de todo eso... Eh, lo único que hace, quiero decir, lo único que hace Pedro Sánchez por gobernar como un gobierno real, es decir, atender eh, los intereses eh, comunes de los ciudadanos. Lo único que hace son gestos. A ti no te llama la atención, así Que bueno, que dentro del Partido Socialista no haya quizá reacción con respecto a la subida de la luz, digo, entre los votantes, electores, simpatizantes y amigos, porque al final pueden pensar que sería igual con cualquier otro gobierno, y lo pueden no, pensar, y no, no. legítimamente, pero lo que no sería igual es el pasteleo, el, el arreglo, el pacto con los asesinos etarras, pactan, acuerdan, pastelean, con los que en el pasado reciente mataron militantes socialistas y dirigentes socialistas de renombre y patan tan tranquilos. Y eso lo puede hacer Sánchez, porque tiene unos intereses que seguir en Moncloa. ¿Pero no te llama la atención que su electorado potencial no le castigue por eso? Ya, es que, Alfonso, estamos en un tiempo curioso en el que la evidencia puede ser contradicha. Es, es, es una cosa. Eh, notable. Tú sabes mejor que yo que el Partido Socialista como tal no existe, es decir, no es más que una máquina de poder. Y en cuanto a lo que tú preguntas, que es la, los votantes, los incapacitantes del Partido Socialista, eh, a eso se aplica esto que te he dicho de que la evidencia es discutida. Y para que la evidencia sea discutida, la propia máquina de propaganda del PSOE actúa y actúa intensamente. Es decir, algo tan evidente como la política energética eh, terrible del Partido Socialista. También en parte del Partido Popular, pero del Partido Socialista es contradicha con, 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 bueno, con culpar a alguien, ¿no? Y entonces, en el más claro estilo populista, el, el, el Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se descolgó diciendo con el, la frase casi literal aquí lo que pasa es que las eléctricas tienen unos beneficios desproporcionados. Eso es chavismo puro y no voy a extenderme en ello. Pero evidentemente también es posible negar la evidencia. Eh, y explicar de alguna manera que el, que el simpatizante o votante socialista explique de alguna manera el conchabeo con los eh, independentistas, con los golpistas eh, del nacionalismo catalán y con los proetarras, pro asesinos de, de Bildu, etc. Bueno, pues sí es posible. Hay dos formas de hacerlo, Alfonso. Uno, una, eh, bueno, de alguna manera eh, argumentar eh, que... Eh, lo que está haciendo el Partido Socialista es integrar o normalizar eh, dentro de la política española a la izquierda. A ver, esa, esa mamarrachada, porque fue una mamarrachada de menos de 200 mm. sujetos, huele que apesta. que apesta. Y se autoriza, te digo algunos datos, se autoriza o se permite en el barrio de Chueca, que acababa de ser escenario del bulo del culo. Eso por un lado. Y lo permiten en ese barrio saben quiénes son porque saben qué asociación ha pedido permiso. Y utilizan todos los medios de comunicación a su favor, que son casi todos, para darle pábulo y moverlo, que lo podían haber prohibido con anterioridad, parado en la mitad, o haberle dado el tratamiento que tenía que tener. Es decir, sí. Creo que huele, huele casi tan mal como la historia de las pistolitas o las balas en sobres o la navajita, de verdad. A, a esos datos que tú das, yo añado uno que tú conoces perfectamente, pero que a lo mejor eh, nuestros televidentes no, que es que, como sabes perfectamente, eh, los servicios de información españoles tienen, desde toda la vida, es decir, desde hace más de 40 años, eh, tienen infiltradas, infiltrados a los grupos, tanto a los grupos de extrema derecha, eh, los grupos islamistas, eh, y por supuesto, entre estos grupos de extrema derecha, con toda seguridad, tienen infiltrado... Eh, tiene infiltrada a gente. Entonces, bueno, repito, eh, yo tengo dudas, no lo sé y es difícil saberlo, sobre el, si la manifestación la conocían, la permitieron sabía, sabiendo eh, qué iba a suceder o si directamente Alfonso y no lo descartes la promovieron. Es decir, pero eh, es lo de menos, o sea, lo importante es que es una, es una cosa, es decir, eh, pues eso, una, una cosa intolerable, por supuesto, que ellos mismos han promovido, permitido etcétera, y para qué, bueno, pues para que, para que en vez de hablarse de lo grave, ¿no? Que es que en, en un lugar de España como Mondragón o otros, en otros muchos, no solo se eh, homenaje a un asesino en masa como Parot, que, ha, que asesinó a 39 personas, sino que eh, sea imposible eh, que las víctimas del terrorismo se manifiesten eh, sin que eh, se, provocan ata se provoquen ataques, ¿no? Entonces, todo esto, claro, yo intento no ver... ...por mi propia salud mental... Eh, ...cosas como la sexta o... ...etcétera. ¿no? Borra, borra también Televisión Española... ...porque sí. en 24 horas... Sí. ...en las horas previas... ...y había periodistas que están en todas las tertulias... ...estaba Carmelo Encinas y todos estos... Bueno. ...entendían... ...que lo que ocurría, iba a ocurrir en Mondragón... ...y alrededores, pues era una sí. forma... ...de normalización... ...y ahí el peligro, lo que enturbiaba... ...es que Abascal hubiera decidido... ...presentarse... En la localidad vasca. Eso en 24 horas. Y en otras tertulias, yo no veo ninguna, no veo ninguna televisión, pero leo periodistas digital. Así de bien, tengo... así de bien te conservas. Bueno, no, te... gano una cantidad de tiempo al cabo del día que no te lo puedes ni imaginar <laughs> para la cantidad de cosas. Hasta hago deporte. Pero, y en otras tertulias, por ejemplo, en la sexta, me parece, hubo quien preguntó, presentadora que preguntó a experto en vulcanología cómo se podía apagar el volcán, como si tuviera un interruptor, lo que demuestra el nivel ah, de la profesión. Sí, sí. Y una de las habituales de esas tertulias, una tal Anabel no sé qué, que es una actriz, esta dijo que el volcán era culpa del cambio climático. O sea que encima sí. tenemos confusión total, analfabetos por doquier, todólogos colocados en todos los sitios y todos trabajando para el gobierno, como te lo estoy diciendo. Sí, 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 o sea, en todos los ámbitos, como tú dices, eh, esa, esa, eh, ese discurso que sí he visto en 24 horas, en el cual, eh, claro, eh, cosas como la de Mondragón, como el eh, homenaje a Parot, etc., muestra la grandeza de la democracia. Es tremenda. Es como, es decir, es como si un, eh, pederasta eh, que ya ha cumplido eh, condena, bueno, pues, eh, quiero decir, claro, que ya ha cumplido condena, Quiere decir que puede volver a la sociedad, pero no, no precisamente a, a cuidar de niños. ¿no? Que un asesino o que gente que apoya al terrorismo o a los terroristas, eh, bueno, cumplan su condena y no tengan que estar ya en la cárcel es una cosa, pero cosa distinta, muy distinta, es que puedan ser objeto de homenajes o incluso actores políticos o representantes políticos o gobernantes. Esto es una barbaridad, es un discurso bárbaro, es el discurso que se está haciendo desde los medios oficiales y esto solo tiene una, una explicación así de cruda y así de simple eh, el Partido Socialista necesita eh, el apoyo de proasesinos, proetarras y golpistas para eh, sus eh, pa no solo para gobernar sino para ir destruyendo eh, los soportes institucionales que permiten una democracia verdadera con alternancia del poder y con y con control del poder y Estado de Derecho el que se manifiesta por la dignidad por las víctimas del terrorismo sea Tachado desde medios gubernamentales como un provocador, es lo que define la. Define, define, define una sociedad moralmente enferma, porque siempre ha estado moralmente enferma la sociedad vasca y uno empieza a pensar que una parte de la sociedad española se sí. es ha contagiado. Supongo que han visto que hemos puesto o que ponemos de vez en cuando un cartel de Bizun para que el que quiera haga una aportación y que debajo incluso creo que aparece una cuenta bancaria. Es más, es más complejo. Y que en la web tenemos un sitio, en la web, en Periodista Digital, donde dice colabora. Yo me siento obligado a explicar esto. Y les voy a decir, porque miren, la independencia del periodista, del periodismo, exige la independencia económica. Si yo tengo como director de Periodista Digital que depender de un partido político, las informaciones que publiquemos, lo que digamos, lo que hagamos, va a estar condicionado exactamente igual si es la conferencia episcopal, que me mete en la campaña de la cruz, que no me mete nunca, por cierto, o si dependo del Vaticano, de este Papa malvado o del IBEX. Entonces, es imprescindible para nosotros, para poder decir lo que decimos, para poder publicar lo que publicamos, para poder tener un choque directo con la Tres Media y con la Sexta, aunque seamos muy pequeños y ellos muy grandes. Y mantener el tipo, el ser independientes económicamente. Porque si no, no puedes hacer nada. Y esta es una empresa muy bien estructurada. Genial. Es decir, aquí no hay, y eso lo he dicho otras veces, una sola secretaria. No hay una telefonista. No hay un chofer. No hay un empleado. Aquí solo hay periodistas. Y la gente técnica informática o experta que es necesaria para sacar el producto a la calle, el, programa, el programador, todo ese tipo de cosas. Es decir, no hay tarjetas de empresa. Es decir, nadie va a comer a cuenta de la empresa. Aquí el, eh, los taxis es el. La, la tarjeta esta con la que se suben al, al transporte público eh, no hay bonos porque no nos da para eso entonces y nos mantenemos y tampoco hay gente trabajando gratis ni, ge ni becarios explotados no aquí todo el que está cobra y todo el mundo funciona y todo el mundo es entusiasta y está entregado pero para mantener esto necesitamos tener tráfico esencial de hecho ha habido momentos muy buenos de enorme tráfico que nos ha permitido incluso expandirnos y buscar más cosas porque conseguimos publicidad programática o el apoyo de ustedes. Por eso ponemos Bizuna ahí, por eso ponemos abajo la cuenta. Porque si tenemos más de 240.000 seguidores en, en la segunda dosis y hay millones de personas que cada mes pasan por periodista digital, basta una pequeña contribución de cada uno, basta una pequeña aportación, por pequeña que sea, al ser tantos, que nos va a permitir seguir empujando. Aguantar y echar a este miserable de Pedro Sánchez de la Moncloa en cuanto venga la primera. En cualquier caso, que cada uno haga lo que le dé la gana. Dicho esto, la persona con la que vamos a hablar ahora fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y hasta consejero de Economía y Hacienda en la comunidad. He dicho concejal, sí, concejal del Ayuntamiento. Ahora ejerce como abogado y es un fino analista. Escuchen ustedes a Percival Manglano. Plano, parece que Pedro Sánchez no levanta cabeza en las encuestas. Bueno, lo sorprendente es que tenga cabeza en las encuestas, porque visto lo visto, en fin, si nos atenemos a hechos objetivos de cómo está España ahora comparado con hace tres años, lo raro es que saquen 50 diputados, porque... La, la economía es una catástrofe, los, los radicales son los que imponen las agendas hoy por hoy políticas en España. En fin, yo me, me cuesta creer que, que alguien que se sienta de izquierda, pero que no sea un radical, se identifique con el gobierno de Pedro Sánchez. Esto, esto da para un debate muy interesante ¿no? sobre la naturaleza del Partido Socialista en España y las, las distintas vertientes, las distintas familias eh, que ha habido históricamente y sobre todo el, la figura de Julián Besteiro. ¿no? el, el ese gran enemigo de la bolchevización del Partido Socialista en los años 30, al que liquidaron políticamente lo, y lo purgaron del PSOE rápidamente los largo caballero de turno. ¿no? Entonces, el PSOE eh, parecía que había, eh, con la llegada de Felipe González, había vencido esa tentación marxista y desde, desde Zapatero es que vuelven a las andadas. Que... La tesis general, la que se extiende en los medios, en las tertulias, entre los analistas que hacen columnas. Es justo la contraria. Entienden que lo que pasa ahora es una perversión que comienza con Zapatero y que la normalidad del PSOE es la etapa Felipe González. Pero como tú dices, y yo lo comparto, sí. la excepción fue esa etapa de Felipe González en que quien mandaba eran los alemanes de la socialdemocracia. Y bastante el departamento de estado norteamericano, pero que lo habitual, lo normal, lo esperable del PSOE es el sectarismo, el pacto con los separatistas, el apoyo incluso a los proetarras como lo están haciendo, y el, y el, y el fanatismo más, más desintegrador. Sí, sí, el Partido Socialista desde su nacimiento ha sido un partido marxista, con todo lo que ello implica. Después hubo una parte, digamos más sometida todavía al marxismo y a los intereses de la Unión Soviética que, que salió y que creó el Partido Comunista en los años 20, pero, pero fundamentalmente el Partido Socialista ha sido siempre marxista. Y las, y las voces dentro del Partido Socialista eh, en España, que han sido más bien socialdemócratas, que, que han sido más bien afines a una socialdemocracia como pueda ser la alemana o, que, eh, o, o la británica. Es decir, que lo que buscan es la promoción de los intereses de las clases obreras, de las clases trabajadoras, pero dentro del reformismo, no dentro de la revolución. Eso en España ha sido la excepción. Pero es que acabaron matándose literalmente entre ellos los socialistas, digamos, más marxistas y los más socialdemócratas. Hay que recordar más que el... el el golpe de Estado de Casado en, en, los, en el año 36, cuando literalmente en Madrid se estaban matando entre ellos los, los socialistas y los marxistas. El, el, el alma del PSOE, efectivamente, con Felipe González y su renuncia expresa del marxismo, parió, pareció que se centraba, pero todo cambia cuando de repente el, el la derecha vuelve a, al poder, y no solamente vuelve al poder como en el 96, sino que, sino que alcanza una mayoría absoluta. Entonces, por muy centrados que hubiesen podido ser en el Partido Socialista, el hecho de que la derecha pueda obtener una mayoría absoluta como en España en el año 2000, dicen, ¿esto qué es? O sea, esto, esto no puede ser. Aquí estamos designados por el dedo de Marx para gobernar nosotros. Entonces, ¿sí ¿que hay que cambiar de estrategia y volver a las políticas de, del radicalismo para enfrentarnos a la derecha? Pues, pues lo hacemos. Vamos, eso es zapatero y desde entonces es exactamente lo que están y, y, y es una estrategia de fondo. O sea, no es, no es solo tacticismo. Pedro Sánchez es un táctico y lo que quiere a corto plazo es sacar adelante unos presupuestos y, y, y vivir un día más en la Moncloa, pero la cuestión de fondo que se lo permite es la complicidad de la izquierda española en el PSOE para pactar con independentistas y con Bildotarras. Es que ideológicamente se sienten cómodos en, en ese espacio. Pero después tenemos la otra cara, que son los paje, los sí. lambán, todos estos presidentes autonómicos que supuestamente son muy moderados, pero que en el momento de la verdad, cuando tienen que definirse, siempre se definen a favor de las decisiones que toma Sánchez. Y las decisiones que toma Sánchez son las de ponerse en el espectro ideológico. De los matarices. Tú no sé si te has dado cuenta que este fin de semana ni uno solo de los presidentes autonómicos del PSOE ha tenido el valor de salir a la palestra y condenar que el gobierno, el gobierno de la nación, que el delegado del gobierno en el País Vasco, que la fiscalía del gobierno, que la Dolores Delgado, que el ministro del gobierno Marlasca se hayan posicionado contra los homenajes a un sujeto que ha matado. Un montón de españoles. Sí, sí, sí. Al, como mucho, eh, patalean un poco de vez en cuando, hacen alguna declaración, pero, pero es que esta es otra de las características del marxismo, que es la disciplina de partido. O sea, no hay que más, más que leer eh, pues, eh, los periódicos eh, socialistas y del de órbita socialista de los años 30, eh, donde el valor supremo siempre, siempre, siempre es la disciplina. Aquí tenemos, y además toman como referencia el ejército, eh, en algunos casos incluso el, el, la organización de los partidos fascistas, que eran extremadamente disciplinados y donde manda uno y todos los demás están para, para seguir órdenes. Y esa mentalidad se mantiene, se mantiene, o sea, ha, ha, ido, ha ido trasladándose. Eh, entonces, bueno, eh, llegado el momento, salirse de la disciplina cuando estás en un, en un puesto ejerciente en el SOE. Eso no se conoce. Otra cosa, y es una cosa que a mí me, 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 me saca de quicio, es cuando abandonan el PSOE, ¿cómo empiezan a criticar al PSOE? Los Alfonso Guerra, Leguina, Joaquín Leguina también, por supuesto. Oye, que es que en cuanto abandonan cargos al PSOE, de repente tienen un ataque de lucidez y dicen cosas sensatas que van diametralmente en contra de sus posiciones dentro del Partido Socialista. Oye, que Alfonso Guerra votó a favor del Estatuto de Cataluña. O sea que no nos, no nos engañemos. Eh, y pensemos que, que, en fin, que siempre ha sido un defensor de la, de la pureza socialdemócrata. Y Pedro Sánchez esto no ha hecho más que alimentarlo. Y, por supuesto, aquí, siendo el presidente del gobierno, wow, no le tose nadie, nadie. Has estado viendo las últimas encuestas. Qué impresión te Sí. Bueno, entonces, lo que decíamos. Lo, lo sorprendente es que, es que el PSOE aguante. Y, y después, bueno, de el, Rogo el, el, lo que está consolidado es la alternativa de la derecha, el, el PP más, más Vox... Eh, cada vez menos el CIS, que en fin, eso ya ni es una encuesta ni es nada, ¿no? eso es, es una broma que pagamos todos los españoles, lo del CIS. Pero, pero en, en la gente que sí que eh, le pregunta la opinión a los españoles antes de hacer sus encuestas, está claro que hay una alternativa ahora mismo que pasa por el PP eh, junto con Vox para, para gobernar. Es, es decir, hay una, hay una alternativa clara. Y, el, y esto eh, yo creo que alimenta... La voluntad tacticista de Pedro Sánchez, es decir, de ganar tiempo. Todo se basa en ganar tiempo. Sacar unos presupuestos, eh, llegar hasta el año que viene. ¿Por qué? Porque, claro, ¿quién va a convocar unas elecciones teniendo las encuestas como las tiene? ¿Para cuándo crees tú que habrá elecciones entonces? Yo creo que va a aguantar todo lo que pueda, o sea, a finales del año que viene eh, o, o, o en 2023. Mientras, mientras la situación esté tan complicada en España. Mientras las encuestas son las que son, mientras esté claro que la, que la derecha eh, es una alternativa según todas las encuestas, y Ciudadanos, aunque tenga ahí un, algún diputado residual, eh, pues eh, en fin no le vaya a comer el voto de centro-izquierda, como parecía que le iba a hacer en, en algún momento, este va a aguantar, va a aguantar eh, todo lo que pueda. Yo, desde luego, en este debate de cuándo va a convocar elecciones, yo siempre he defendido que va a tardar todo lo que pueda, que de luego en este año no, y que salvo que le llame Biden, eh, no para felicitarle por lo bien que le saluda en las cumbres de la OTAN, sino para decirle, oye, esto no aguanta más, hazme el favor de, de convocar elecciones, este va a aguantar. En este momento en, en Periodista Digital llevamos una historia precisamente que afecta a Ciudadanos, en la que... Eh, se prueba, aparentemente se prueba, por vía Ábalos, el exministro Ábalos, que pactaron y tenían pactado con el SOE el derribar en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, no permitiéndole convocar elecciones, aquella jugada eh, que tenían preparada y que fue cuestión casi de, de minutos. Entonces, es Ábalos el que confirma que eso que decía Ciudadanos de que no, nosotros no, en Madrid no, solo era en Murcia, pues era en Murcia, en Madrid y en todos los sitios. Por cierto, hablando de Murcia, cuando les hablaba antes de la financiación de un medio como periodista digital, les voy a poner un ejemplo. Miren, la comunidad de Murcia, controlada por el, por el PP y donde los votos de Vox son enormes, tiene un presupuesto publicitario de unos 80 millones, de los que unos 50 se dedican al turismo. ¿Quieren saber ustedes a un medio como el nuestro, que es de los 20 más importantes en castellano, cuánto dinero o cuántas campañas nos ha destinado la comunidad de Murcia, controlada por el PP y con todos esos votos de Vox en lo que va de año? A ver si aciertan. Cero patatero. Entonces, nosotros dependemos de ustedes, por eso ponemos Bizum, por eso ponemos este tipo de cosas. Bueno, en Twitter, Benjamín López se define como periodista en lucha contra la dictadura progre, como nosotros. Y vaya que si lucha Benjamín, escuchen lo que dice sobre la mamarrachada de manifestación neonazi en el barrio madrileño de Chueca, que en su opinión ha sido lisa y llanamente una cortina de humo. Benjamín López, querido amigo, ¿tú has homenajeado a alguien este pasado fin de semana? Hombre, Alfonso, yo, nosotros en casa tenemos una tradición todos los sábados, nos levantamos y lo primero que hacemos, desayunamos en familia y hacemos un homenaje a Pedro Sánchez y al gobierno, ¿no? Pues es, un... <risa> <risa> es una tradición familiar que tenemos, ¿sabes? <laughs> para agradecer a nuestro, a nuestro líder, pues que, oye, que nos da de comer incluso sin preguntarnos. A, a, quien, a quien votamos, ¿no? O sea, es de una magnanimidad tremenda. Yo le homenajeo casi todos los fines de semana, o a sea, lo que esté fuera o algo, sino homenaje al canto. No, pero bueno, yendo, yendo a lo serio, yendo a lo serio, eh, la verdad es que ha sido, ha sido todo vergonzoso, ¿no? En la sucesión de hechos de este fin de semana. ¿no? Empezamos con el homenaje a Parot. Durante ya la semana pasada se vinieron caldeando ese pronunciamiento de la Audiencia Nacional. Los expertos eh, juristas te dicen que bueno que no tenían muchas armas la audiencia nacional para prohibirlo, no así la delegación eh, del gobierno del País Vasco que podría haberlo prohibido perfectamente. Pero bueno, vamos vamos a suponer que efectivamente los jueces no tengan armas para prohibirlo, que ya es bastante suponer. Pero bueno, vamos a suponer eh, de, eso es una cosa, ¿no? Y otra es escuchar la, casi la campaña a favor que ha habido de esa marcha. El otro día asistía anonadado Alfonso a un debate en televisión española en el 24 horas, la, la noche en 24 horas, creo que se llama el programa, en el que todos los tertulianos, sin excepción, decían que el homenaje a Henri Parot demostraba la grandeza de la democracia, ¿no? que permite que se hagan homenajes a eso, cuando es todo lo contrario. Vamos a suponer que los jueces no puedan, con la ley en la mano, prohibir el homenaje, pero entonces hay un fallo de esta democracia que no tiene una ley, un fallo de los legisladores en este caso, que no tienen una ley que eh, permita a los jueces prohibir ese tipo de saltación del terrorismo de homenaje a asesinos carniceros como Henry Parot. ¿no? Es una paradoja, desde luego. Lo que no se puede hacer es decir que eso, que eso eh, beneficia a la democracia porque somos la generosidad. No, no, no. Aquí no se trata de generosidad, se trata de respeto a las víctimas, se trata de tener la más mínima sensibilidad, ¿no? eh, cosa que, que nadie ha demostrado. Eh, excepto, excepto algunos que fueron valientemente a Mondragón a contramanifestarse, ¿no? Y que en ese mismo programa de televisión de La Noche 24 Horas decían que es que lo que dañaba la democracia y la convivencia es que Abascal fuera a Mondragón. O sea, es el mundo al revés, estamos locos, ¿no? Eh, homenajear a Henry Parot es, bueno, pues es prácticamente un canto a la democracia, ¿no? Que generosos somos, nosotros no somos como ellos, y en cambio que un partido político vaya a manifestarse a favor de las víctimas. A Mondragón es ir a provocar, eso daña la convivencia, daña la democracia. Nos hemos vuelto locos. La escala de valores yo creo que se ha, se, se ha revertido y se ha pervertido. No Es una auténtica vergüenza. Pero es que en medio de toda esta refriega nos hemos encontrado, Alfonso, con esa mini manifestación en Chueca de un grupo de indeseables, desde luego, eh, que ha sido, pues eh, diríamos... Eh, eh, Manifestada por todos los medios de comunicación con un eco, con un altavoz brutal, a modo yo creo también de cortina de humo. Fíjate qué, qué oportuna no esa manifestación en Chueca de estos neonazis contra los homosexuales, que justo sale con el tema de Henri Parot. A eso se le da altavoz, lo de Henri Parot se silencia. Bejamín, huele mal, huele mal. Sí. Huele, huele, huele mal, es decir, el barrio en el que se produce esa, esa mamarrachada, porque es una completa mamarrachada, a la que asisten un centenar largo. ¿verdad? De, de Taraos, al final eh, es chueca, es decir, que es un barrio muy significativo, que es donde se había producido unos días antes el vodevil del tatuaje en el culo, el bulo del culo y la gran metida de pata del ministro Marrasca y compañía. Es decir, eso como poco que se autorice en ese barrio es sintomático. Que la delegada del gobierno diga que no se enteró, yo no sé si a ti te ha chocado. ¿Cómo no se va a enterar la delegada del gobierno de quién pide y para qué pide? Bueno, la, delegada, la delegada del gobierno solo se entera de lo que quiere, ¿no? Bueno, y además no hay que pedir autorización, basta comunicarlo. Y después hay policías, lo podrían, habían visto desde el primer momento. Podrían haber dicho se acabó, para claro, caso claro. No, yo Pero... creo, yo creo que ese tema huele casi tan mal, no sé lo que piensas tú, como lo de las balas en los sobres, como la navajita ensangrentada y como otras cosas. Yo no lo sé. Yo es que no creo, ¿sabes? No, no creo en las casualidades. No tengo datos para afirmarlo, pero desde luego no creo en las casualidades, sobre todo cuando las casualidades son una detrás de otra. Aparecen los temas cuando más le interesan. En campaña electoral aparecen unas balas, la investigación queda en absolutamente nada. Lo de la navajita, sale la ministra allí con un póster, la navaja tamaño póster y tal, a decir, mira, ¿qué me han mandado y tal? Y resulta que era un demente, eh, un pobre hombre que, que, que bueno. Pues qué queso, que estaba loco. Bueno, y ya, sabían, ya sabían quién lo había mandado. Porque no, había claro, claro, porque ponía el claro. remite. Si es que ponía el remite. Si es que era un bill claro. Pero bueno, el caso es que ellos lo utilizan. Sale, sale todo cuando tiene que salir, ¿no? Sale todo cuando tiene que salir para tapar otras cosas, ¿no? Y ahora sale esto también coincidiendo con el fin de semana del homenaje a Parot en el País Vasco, la, la opinión pública indignada, y sale esta cortina de humo, diríamos, de forma oportunísima. Y como tú dices, allí un centenar de personas, que la policía podría perfectamente, viendo el cariz que tomaba esa, esa marcha, haberla disuelto, pero vamos, eh, facilísimamente. No así, por ejemplo, el botellón de 25.000 estudiantes en la, en la Complutense, ¿no? que eso no hay, no hay manera de disolverlo, si lo permites. Por eso digo que la delegada del gobierno se entera de lo que le parece, de lo que quiere, o no sé si es que no se entera de nada. Pero el caso es que es una incompetencia absoluta. De alguna manera interesaba, interesaba que esa gente gritase todas las mamarrachadas que gritó, expresase todo su odio, etcétera, etcétera, para amplificarlo, para darle altavoz. Hay, hay varias cosas que son llamativas. Primero, estos eh, antifa que les llaman, que se manifiestan inmediatamente contra manifestaciones de tipo, ni aparecen en esta historia. Los macizos estos que mandó... Mmm, el Pablo Iglesias a pegar a los de Vox en Vallecas, que suelen estar de contramanifestación, ni aparecen. La delegada del gobierno hace que no se entera. Yo tengo una pregunta que hacerte, una muy concreta. ¿Tú crees que si se hubiese pedido autorización para hacerle un homenaje a García Juliá, que fue uno de los tres ultraderechistas que en 1977 disparó en aquel despacho de abogados en el que mueren cinco. Letrados comunistas y que recientemente, bueno, hace un año y pico, ha sido extraditario, extraditado de Brasil a España. Si pidiesen permiso para homenajear a este hombre en la Puerta del Sol, ¿se hubiera concedido? Es una pregunta retórica, ¿no? Evidentemente sí. no, claro, no se hubiera concedido, ¿no? Me lo dices por lo del País Vasco que sí se concede, no. Sí, sí. Claro, evidente, evidentemente. Pero aquí lo hubiera. yo no sé qué hubiera dicho la justicia, porque efectivamente yo no soy un experto, he escuchado opiniones de muchos tipos, pero sí sé lo que hubiera hecho la delegación del gobierno, ¿no? Que era prohibirla, efectivamente, eh, con argumento de bueno de que se podía alterar el orden público, etcétera, etcétera. Eh, se podía haber hecho eso perfectamente en el País Vasco, no se ha querido hacer. El gobierno, sabemos a quién se debe, los socios que tiene los pactos, las fotos con bildu, con el pnv, con el mundo a esto es una realidad. Es, es dura, oírla para muchos socialistas que luego eh, te, te ponen a parir, no, por, por este tipo de cosas. pero es que las verdades a veces escuecen. y pedro sánchez, pues se debe, gobierna en navarra gracias a bildu, mantiene pactos parlamentarios con bildu, se hace fotos con bildu, etcétera, etcétera. no, y esa es la realidad. y su gobierno, en una parte, y algunas de las leyes que quiere sacar adelante pues, dependen del voto de Bildu. Y luego al final pues, no es casual ¿no? que la delegación del gobierno del País Vasco decida bueno, desentenderse completamente de una manifestación, de una marcha a favor de un preso etarra. Es que es, es, que es inaudito. ¿no? Tú imagínate esto en Nueva York: una marcha por las calles de allí, la Quinta Avenida, a favor de eh, Bin Laden ¿no? o de cualquiera de los terroristas del 11M. Es que, eso, es que es absolutamente inaudito, es que nadie puede pensar que eso, que eso pueda suceder ¿no? en un país civilizado. Pues aquí a un terrorista sanguinario que tiene decenas de muertes a sus espaldas, seis niños asesinados por su culpa, por su responsabilidad, por sus órdenes, resulta que le, que le hacen una marcha y nadie dice nada. Has comenzado hablando, y terminamos con eso, de los periodistas y de lo que ocurrió en 24 horas de televisión española yo supongo que a ti te pasará como a mí que a veces te duele ver a la profesión tan tirada me refiero a la profesión a la profesión periodística hemos perdido el oremus hemos perdido el criterio y vamos camino de perder la moral como profesión ¿eh? bueno yo ojalá sea que lo hemos perdido porque se puede reencontrar el problema es si, si te lo han comprado no entonces ya lo has vendido que no, no es lo mismo. Si has, si has perdido el norte, lo puedes encontrar. Si lo has vendido, pues ya, mal asunto, ¿no? Ojalá, ojalá sea eso, ¿no? Que lo han perdido. Pero sí, efectivamente, ¿no? Es, es verdaderamente asombroso. Es que este programa que te digo es que eran tres periodistas y los tres, los tres coincidían, y el conductor del programa eh, callaba o asentía, ¿no? Eh, en que era la grandeza de la democracia en España la que permitía hacer un homenaje en Riparot. Parece que no funciona Bizum porque se ha superado el número de operaciones eh, posibles, o sea que no hagan Bizum, ya lo harán otro día o más adelante. Pero les agradezco la buena intención. Como les estoy diciendo, en un, debe ser que hemos puesto un límite muy pequeño. No lo sé cómo funciona eso, pero parece que en unos segundos, pues se han hecho varias operaciones y ya no se puede hacer más, o sea que no lo hagan. Eh, yo se lo agradeceré, aunque no lo hagan ahora, porque sé que lo harán en el futuro. Y ahora, una buena noticia nuestro amigo Alfredo Perdiguero, el policía español más sancionado de la historia por llamar al pan pan al vino vino y, sobre todo, por denunciar las tropelías de algunos de Podemos y haber estado una vez en una lista de Vox, pues recupera la chapa y la pistola. Y sigue en la lucha. Bueno, Alfredo Perdiguero, lo primero es preguntarte si por fin se acaban tus sanciones y vuelves a ejercer como policía. Adiós, gracias, eh, Alfonso. Ya estoy. Estoy de alta desde el jueves. Un problema bueno, administrativo ha conllevado a que no recoja mi arma hasta un par de días después, pero ya estoy operativo desde el día 16 de septiembre a todos los efectos. Han quedado para atrás las seis faltas graves. Ahora a esperar los contenciosos. E iniciar acciones penales contra el director general de la policía y contra los instructores que eh, no han sido independientes eh, y que me han buscado las vueltas, ya digo, simplemente por meras declaraciones. Así que ya te contaré más adelante. Pero de momento digo que a Dios gracias, ya vuelvo a ser un subinspector, jefe de la oficina de denuncias, encima ciudadano, en Ciudad Lineal. Vamos al tema, porque hay temas importantes. A propósito de esta manifestación que el pasado 18 de septiembre, coincidiendo precisamente con los actos de odio en el País Vasco multitudinarios y numerosos, se produjo en el barrio madrileño de Chueca. Unos neonazis, unas docenas, poco más de un centenar, cruzan el barrio. A la delegada del gobierno, que no prohibió ni impidió esa marcha, ¿la engañaron? ¿Se dejó engañar? ¿La despistaron? ¿No sabía lo que pasaba? Yo te diré, Alfonso, que siempre que hay una convocatoria de grupos de, de radicales, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, se pide un informe a la Brigada Provincial de Información, especializada en esos grupos, para que aporte qué hacen, cuáles son su, sus eh, eslóganes, eh, qué es lo que buscan, cuánta gente va a asistir. Es decir, aparte de la, de la petición oficial, se aporta el informe de policía para montar el operativo sobre ese, ese, ese acto. En este caso, evidentemente, cuando vemos que la delegada del gobierno autoriza una, una marcha, una manifestación, como tú dices, que es que me luego... Eh, más hace gracia, Alfonso, porque cuando hay una manifestación normal o de derechas, dicen que son muchos menos, y cuando son de izquierda, dicen que son muchos más. Es decir, el, el utilizar los números es algo muy común en este, en este país. Pues como te estaba diciendo, cuando vemos que, que autoriza esa marcha, y luego relatan los eslóganes que han dicho, a todos nos llama la atención, nos da grima y nos, y nos, da, y nos chirría ese hecho en sí que encima puedan, hayan autorizado esa manifestación en el barrio de Chueca y hagan luego eslóganes con, con esos, esos, esos eslóganes tan sectarios y tan extremistas contra el que tiene diferente identidad sexual. No, no, no es identidad sexual diferente, es que cruzan una parte del barrio, que es un barrio para el que no sea de Madrid, bastante poblado de, de parejas gay, viven un montón de gays de todo tipo, de todo nivel económico, pero es bastante gay como barrio, pues al grito de maricas fuera del barrio. O sea, es, a mí me parece bastante llamativo. ¿eh? Mira, Alfonso, cuando los compañeros de la UIP que van a todas las manifestaciones autorizadas por la delegación de, de delegación de gobierno, o aquellas incluso que no piden autorización, la policía siempre va a proteger, y como es el caso este, les protegido de lanzamiento de objetos y demás, tanto a unos como a otros, lo primero que dice es, leen lo que pone las pancartas de cabecera y evidentemente van relatando los eslóganes que se dicen o se relatan al respecto de ello. A mí me, da, me chirría, ¿vale, Alfonso? Y así lo voy a decir, cuando oigo los eslóganes que tú has dicho, por ejemplo, cruzando el barrio de Chueca, que como tú has dicho es el barrio gay de Madrid por antonomasia y nadie, ha, y nadie ha dicho nada, es decir, les han dejado acabar la manifestación a ese centenar de personas que yo creo ni a veces ni, ni, llegaba, ni llegaba a ello y nadie les ha dicho nada. Por eso digo que a mí cuando menos me da grima. Pero voy más allá. Como tú has dicho, la delegada del gobierno no ha prohibido ni ha puesto restricciones a esa marcha y no ha ordenado, evidentemente, que se disolviera o que se, evidentemente, se acabara cuando empiezan a decir... Estos eslóganes xenófobos, de odio, como tú quieras. Yo te diré, Alfonso Rojo, que yo quiero que se les impute como tal un delito de odio para que se les tome declaración y sepamos la realidad de lo que ha pasado. Es decir, yo quiero saber lo que les ha pasado y quiero saber si son tan inconscientes para decir lo que han dicho, que paguen la pena de que pone el código penal, porque así sabremos todos la realidad, sabremos todos la verdad y que no viene a cuento el montar esta marcha. Porque qué casualidad, como tú has dicho, Alfonso, que la convoquen justamente cuando en Mondragón había una, una, un exaltamiento, una exaltación de un terrorista, el terrorista más sanguinario de la historia de ETA, y a la vez casi montan esto. No sé, le digo, a mí me chirría, pero te vuelvo a repetir, y suena así de inconscientes, sean 4, 40 o, o 100, como era el caso, mira, que se les impute un delito de odio y que, como tal, si realmente han dicho esas barbaridades que todo el mundo relata que ha dicho que paguen porque evidentemente esos mensajes tan xenófobos, tan extremistas no caben en una sociedad como la madrileña o española, vamos. Pero están en los vídeos y también llama la atención que le viene muy bien al gobierno PSOE Podemos para justificar la tremenda pifia que unos días antes había perpetrado en ese mismo barrio con la historia del bulo del culo. Pero al margen de eso, ¿no está la policía normalmente infiltrada en estos grupos extremistas, no sabe con anterioridad por dónde van y qué planean, porque es muy difícil juntar 100 personas en el barrio de Chueta un sábado y que no, que no llegue a comisaría, que alguien no se entere de lo que están planeando. Te repito, Alfonso, los grupos de la Brigada Provincial de Información, grupos de, de, de grupos anarquistas, extremistas, de, 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 de extrema izquierda, Evidentemente controlan y saben estos grupos qué es lo que hacen y qué es lo que realizan. Y si alguien les hubiera preguntado, hubiesen aportado un informe a la delegación de gobierno, en el sentido de que quiénes son los convocantes, los asistentes o los que iban a ir. En primer lugar. En segundo, la, en los compañeros de UIP van relatando al jefe del operativo, y esta, a su vez, a la, a la, a la a coordinación, eh, le van relatando qué van contando, qué van diciendo, o qué pone, te vuelvo a decir, o qué pone antes de iniciar la marcha, la pancarta de cabecera. Y tercero. Evidentemente, el derecho de manifestación y reunión está muy regulado en España. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero una marcha, aunque esté legal o aunque esté eh, alegal, en el momento que hay un incidente violento, eh, se debe disolver. ¿vale? Y aquí tú crees que lo que han comentado los compañeros no es, no lo hubiesen dicho a alguien, una orden de disolver o tal, encima tan poca gente... A mí, a mí, cuando menos, me da cierto reparo en ese sentido. Pero voy más allá. He visto algún testimonio de ellos en el cual dicen que ellos estaban defendiendo de las agresiones que estaban siendo objeto por parte, según qué gente, desde las ventanas o desde las terrazas. A lo mejor insultaban por la agresión que estaban teniendo. Y es decir, y si ves, hay un detenido que intentó agredir a alguno de ellos. Es decir, no ninguno de los asistentes a la manifestación, sino uno que intentó agredir a uno de la manifestación. Pero es a lo que voy. Si realmente estaban diciendo esas barbaridades de mensajes, eh, ¿tú crees que los compañeros no comunican y alguien da la orden que, que, haga, que haga la, la que, evidentemente que haga la gestión con delegación de gobierno, haga la, y manden y, y manden disolver? A mí me resulta muy extraño y muy extraño que además vayan a hacerlo justamente en el barrio gay por excelencia de Madrid, eh, que con lo cual es si cabe más falta de respeto hacia esas personas. Yo todo lo que he preguntado. Eh, los compañeros de momento me están diciendo igual, que prudencia... Perdiguero, prudencia, tú no digas nada, ya terminamos con esto, a mí me apesta. Casi me huele igual de mal que las balas en los sobres, que nunca se supo lo que eran en plena campaña electoral de Madrid, o que lo del tatuaje rarísimo en las nalgas de un paisano. No digas nada porque queremos que sigas ejerciendo como político. Bueno, y ahora un momento especial y único, porque solo en Periodista Digital y en la segunda dosis nos atrevemos a sacar al escenario a alguien como Juan Francisco Lamata con su incendiario extintor. Por aquello de zapatros a tus zapatos, yo puedo considerarme un periodista mediólogo o un periodista merotequista, pero desde luego no un periodista científico. Por tanto, poco puedo decir de lo que pasó en una tertulia debate en redes sociales en las que discutían, entre otros, el presidente del Colegio de Médicos, señor Martínez, la exministra, señora Carcedo, y otra serie de personas sobre el COVID y al final la tertulia acabó yéndose de las manos porque tanto la ex ministra como el presidente del colegio de médicos tomaron la de villadiego por considerar que si seguían estando en ese programa serían cómplices de lo que estaban diciendo los otros presentes en la sala no seis mil va... millones de dosis 6 en el mundo mil millones, 6 .000 6 .000 millones de dos no, no mira han yo lo muertes. siento eh, perdona yo me voy esta es la capacidad de María no, ciento me, me encantaría hablar este contigo de las medidas de gobierno perdona yo me voy Sí, muy bien. Sí. Yo, no puedo, yo no puedo ser cómplice de esto, entiéndelo. Cómplice. Sí, sí. Manuel, tú también Porque me traes no muy, muy poca capacidad de, de que alguien opine diferente que qué vosotros. Bueno, sí. eh, nosotros sí. vamos a seguir, nosotros vamos a seguir sí, 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 hablando, señor. va a ser una pena. Alguno igual dice: Oiga, ¿por qué pone usted el momento en el que se va la ministra y no las intervenciones anteriores que provocaron la marcha de la ministra y del presidente del Colegio de Médicos? Porque YouTube es muy caprichoso y ese tipo de cosas, pues si las pones igual te cancelan la cuenta. Y como no es mía sino del señor Rojo, pues para qué meternos en jaleos. Solo decir dos cosas. Yo no tengo capacidad para juzgar si la intervención del tipo anterior era conspiranoica o no. Pero aun suponiendo que lo fuera, señora Carcedo y señor Martín, lo más inteligente que pueden hacer es marcharse. ¿No hubiera sido mucho mejor o bien rebatirles o si les parece que era una soberana estupidez, pues ignorarlo, hacer su intervención? dar sus datos reales según ustedes de no lo reales, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, adiós. Que montar un momento show que es el mejor regalo que pueden hacerle a los cospianoicos, que ahora podrán ponerse pausa y decir, mira, he hecho huir a la ministra que no fue capaz de rebatirme, no me parece muy inteligente la opción de la estampida si no quieres dar protagonismo a los cospianoicos porque vas a conseguir justo lo contrario. Y en cuanto al moderador, estoy bastante alucinado por su inacción. No, 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 no. Bueno, eh, nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a seguir hablando, va a ser una pena. Es don Federico Ruiz de Lovera, se llama igual que el que hace esas tribunas sobre emprendedores en el diario El País. No sé si es la misma persona, si es así, uno esperaba un poco más de reflejos, porque o bien la ministra y el otro señor se sintieron en una encerrona y en todo caso deberías haber intentado hacer algo para impedir que se te vaya a media tertulia. Y así hago de pronto, diría que una de las responsabilidades de un moderador es intentar que aguanten todos los tertulianos durante el programa entero. Sí, yo, no puedo, yo no puedo ser cómplice de esto, entiéndelo. Salvo que quisieras hacer un sálvame del COVID. Pero hasta aquí el tema relativo a este incidente y vamos a hablar de 13, que este sábado estrenaba un nuevo programa llamado Código Samboal, de doña Ana Samboal, y que se estrenaba con un invitado estrella que era don Pablo Casado. A la misma hora que le estaban poniendo a parir en la sexta noche, él aparecía en 13 para, digamos, eh, como está falto de cariño, imagino, pues hacerle un homenaje y que se sintiera un poquito mejor. No era el candidato oficial, pero prometía recuperar la esencia. Me quiero presentar como una persona que consiga liderar la España de los balcones. Abrazada a su mujer, celebra el triunfo, el inicio de una nueva etapa del centro-derecha. Aquí. Cualquier afiliado que no se sienta de izquierda puede tener su casa. Eh, yo creo que esa es la mayor fuerza. Compagina su vida política con la familiar. Tiene dos hijos, Paloma y Pablo, junto a Isabel Torres, nieta del creador de Damel, la marca de los míticos palotes. Con poco más de 20 años se afilió al Partido Popular. Pablo, ¿cuándo vamos a ganar la elección? <laughs> Estoy en ello. <risa> <risa> con un objetivo claro. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, buenas noches. No se quejará el señor Casado de lo bien que le tratan. Creo que no veía algo así desde aquella sexta columna que se hizo en su momento para presentar Podemos y Don Pablo Iglesias. El niño al que disfrazaban de monaguillo con la pipa de su padre en la boca vivió un tiempo en Soria. Yo acababa de cumplir cuatro años. Poco después se mudó a Madrid, al barrio de Vallecas. En 2001 me licencié en Derecho y tres años después en Ciencias Políticas. Y ahí, en políticas, acaba de profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es bastante probable que los que nos están escuchando vean a Pablo Iglesias de presidente del Gobierno y a Podemos gobernando este país. Yo veo a Pablo Iglesias siendo presidente del Gobierno. Nosotros vamos a salir a las elecciones generales e intentar ganarlas. Madre mía, una hora de public reportaje de Podemos volviéndolo a ver. Eso sí que era periodismo pelota del bueno. Luego se quejan los de la sexta porque alguien día que en su momento ellos ayudaron al señor Iglesias, pero no consiguieron que llegara presidente. Volviendo a 13 que estaba ahí echando un capote al señor Casado, tardó muy poco el presidente del Partido Popular, que está falto de cariño, porque los tertulianos que habitualmente dan cariño al PP, parece que últimamente le dan más cariño a la señora Díaz Ayuso o a Vox, pues quiso reivindicar y recordar que fue él quien colocó a la señora Díaz Ayuso en el lugar donde está ahora. Yo llevo trabajando con Isabel 20 años, tenemos una relación además de amistad personal y, y cuando tuve la oportunidad de, de nombrar candidatos en la Comunidad de Madrid, es verdad que es una decisión que no, que no se entendió, ni la de Isabel ni la de José Luis, pero ni dentro del partido ni fuera. O sea, yo creo que tuve críticas eh, por todos lados, ¿no? Pero yo estaba convencido de que de una mujer que iba a gestionar muy bien y que tenía las ideas muy claras y que además conecta con la, con la calle. Bien, ha quedado claro. El señor Casado dice que como presidente del Partido Popular, él eligió a dedo a la señora Díaz Ayuso, no los militantes de Madrid ni la dirección de Madrid. Él, el presidente nacional. Lo digo porque eso no parece muy compatible con lo que dijo unos minutos después. Le preguntan quién va a presidir el PP madrileño. Y dice... Y es, ¿hay plazos marcados por la Junta Directiva? No me preguntaban a lo mejor entre CTV, pero cuando íbamos a Ávila me preguntaba por el Congreso de Ávila. Y yo estaba follado en Ávila. Y yo no fui a votar en Ávila. Es decir, yo no puedo participar de los procesos internos. La persona que se acaba de jactar... De decir que él, como presidente nacional del PP, impuso a la señora Díaz Ayuso como candidata por Madrid, dice ahora, cuando le preguntan por quién va a presidir el partido de Madrid, que no, que la dirección nacional no se mete, que no, que cada, cada partido escoge a su presidente, hombre, que él que se va a meter ni en Ávila ni en Madrid. No conozco ninguna dirección nacional de ningún partido que no trate de influir en quién dirige en los partidos de cada autonomía. ¿O acaso no fue don Pablo Casado quien nombró presidente del PP vasco a don Carlos Iturgay? tras cepillarse a don Alfonso Alonso. Pero ningún tertuliano presente vio contradicción alguna. Por cierto, entre los que preguntaba estaba este. Ah, me interesaba saber qué novedades cabía esperar de su convención, la que ha anunciado el Partido Popular para dentro de unos días. Y... Don Antonio Naranjo en 13. ¿Por qué me llama la atención? ¿No hubo alguien que dijo en un Twitter que don Antonio Naranjo había sido vetado en 13 de Televisión porque había insultado a un obispo? Yo creo que alguien lo dijo. ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Fue el mismo! Es cierto que el señor Naranjo ha borrado ese Twitter, pero aquí hay buitres muy canallas que se dedican a guardar este tipo de mierdas. Bueno, pues me alegro que le hayan indultado. A ver si con un poco de suerte también indultan al jefe y le volvemos a ver por allí. Los que cobran del periodismo y viven del periodismo les han permitido. Fíjate que no he utilizado la palabra periodistas porque me entra ya la duda. Y otro tema. El pasado fin de semana conocíamos el fallecimiento de don Mario Camus y de Alfonso Sastre. Y el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, ponía un tuit manejando a ambos, al señor Camus y a Sastre. Paz a los muertos. No es buena costumbre ensañarse con quien acaba de fallecer, pero tampoco podemos obviar el pequeño detalle de que Alfonso Sastre. Sería todo lo buen dramaturgo que se quiera, pero como activista político se dedicó a justificar que no se condenara el terrorismo reiteradamente. Apoyó siempre al mundo de Ribatasuna y formó parte de candidaturas de la izquierda Berchade que no condenaba el terrorismo. Escribió tribunas explicando y justificando a ETA. Quizá influido porque la que fuera su esposa, Eva Forrest, era etarra y está vinculada con una de las mayores matanzas terroristas de ETA, la matanza de la calle Correo. El personaje verdaderamente siniestro de todo este episodio fue Eva Forest. 11 personas murieron en aquel atentado de la calle Correo que también conocía Eva Forest. Bien parecida y toda la gente la apreciaba mucho, la quería mucho. Y la tiene usted. Abrí la puerta y la vi. La besé y le dije que... que pronto nos has abandonado. El personaje verdaderamente siniestro de todo este episodio fue Eva Forest, porque organizó el atentado, convenció a los de ETA de que era el sitio ideal para poner la carga explosiva, acompañó a los que la iban a poner aquel mediodía. Carrillo, muy alarmado por aquellas conexiones, expulsó inmediatamente del PC a Eva Forest y a su marido Alfonso Sastre, también militante comunista, que con posterioridad sería candidato de R. Batasuna en varias ocasiones. Por tanto, Máximo respeto a todos los muertos y que descansen en paz, incluyendo Sastre, que ha podido morir de viejo. Suerte que no tuvieron las personas asesinadas por ETA, cuyos crímenes nunca condenó. A don Mario Camus no merecía ser combinado y mezclado en un tuit con alguien como Alfonso Sastre. Y menos, a mi ver, por todo un presidente del gobierno. Y ahora, antes de irnos, un par de minutos para restregarle a este gobierno infame por la cara algunas de sus trolas, trampas y bulos. Para todos ustedes, en rigurosa primicia, en, en exclusiva, a todo color, el vídeo de la vergüenza eléctrica. La primera medida que le propongo, hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España. Y si esa auditoría nos dice que efectivamente los costes de generación de la electricidad están muy alejados del precio final, pues entonces se cambia el sistema de fijación de precios y limitamos los abusos del oligopolio eléctrico. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas. Solamente si Pablo Iglesias es presidente va a ser posible abordar los cambios que necesita este país, que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles, la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer. Señor Rajoy, España necesita un presidente y gobernar no es únicamente hacerse una foto. Usted no es un presidente del gobierno, es presidente de un desgobierno. Hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la sanidad que no se encarga de nada afortunadamente, pero que usted apoya y un presidente del gobierno que ni está ni se le espera. Es más, cuando habla deja con la boca abierta a todos los españoles, señor Rajoy. Cuando usted dijo, por ejemplo, aquello de que los colegas europeos estaban encantados con la gestión del ébola que usted estaba llevando a cabo. Mire, señor Rajoy, durante estos más de siete días que lleva al frente de esta crisis su gobierno, aún está por ver... Que repruebe las viles palabras del consejero de Sanidad de Madrid. Yo le pido, señor Rajoy, que comparezca en este Congreso, y se lo voy a pedir una y mil veces con independencia de la mayoría absolutísima que tengan en este Congreso. Le pido que dé la cara, le pido que dé las explicaciones que le debe a los españoles. Sobre, sobre la luz, efectivamente, lo ha dicho antes la vicepresidenta Cuarta, estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos eh, dar respuesta a, a este eh, incremento. Eh, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero, pero esa empatía, esa, esa sensibilidad la tenemos con... Eh, los consumidores. Eh. Esto es lo que estamos haciendo. Y junto a ello, evidentemente, lo que hemos puesto en marcha ha sido un paquete de medidas fiscales para tratar de amortiguar el alza de los precios eh, eh, mayoristas en el mercado internacional de la energía. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo un plan riguroso, serio, solvente, en fin, algo que ustedes no hicieron. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Pero esa empatía, esa, esa sensibilidad la tenemos. Bueno, pues aquí los tienen. Estos son. Y hay quien les vota. Pues miren, lo que se vota... Se disfruta. Y uno es responsable. Es decir, si pactan con ETA, si bendicen a los asesinos, si chalanean con los golpistas y usted les vota, usted es parcialmente responsable de que hagan eso. Hasta aquí ha llegado la segunda dosis de hoy. Vayan a Periodista Digital. Hemos tenido saturación en Bizum, o sea, que no hagan ya Bizum en un tiempo hasta que no vea cómo lo arreglo. Pero tienen otros sitios, pueden entrar abajo en la página y, y verán que hay en nuestra cuenta corriente que se puede hacer Bizum directamente desde la web. Hay muchas maneras de hacerlo, en lugar de hacerlo al número que les hemos dado. Así que muchísimas gracias, esto ha sido un placer y todo amigos.